Bueno, estamos con Yasmín y acá en la casa de Moni, con su familia, con su mamá, con su papá, con su hermana, con su sobrinito y su familia y amigas. Vamos a sus primas también, para recordar a Mónica Jara, su vida, todo su hacer. Así que vamos a ir conversando y compartiendo alguna anécdota, alguna experiencia que nos parezca, digamos, que nos traiga a la memoria su presencia en el marco de esta enorme lucha que tenemos por delante, ¿no? Que es la lucha por justicia. Y lo que queremos también es recordarla a ella como maestra, como estudiante, como peluquera, como jugadora de fútbol, como repostera, que también era secretaria de la familia, ¿no? Todas las aristas que de la vida y lo activa que era, digamos, en su hacer. Cocinera también. Acá está cuando se fue del viaje de egresados. Después, acá cuando salió del primario, que era escoltas. Esa soy yo. Y esa es su abuela Judy. Sí. Sí, yo y ella. Y acá estamos los tres, juntitos en la cama. Sí. Claro, pero tenías el pelo más oscuro antes. Sí. Sí. Acá está cuando salió de quinto año con su hermano. Maya cumplió no, si hubiera tenido 14 no va, Juan. No, pues era mi bebé, ¿no? Juan se hizo un tatuaje. Como anécdota, ¿te acordás la otra noche? Cuando estábamos cenando acá. Yo le digo, y ese, una fecha tenía. Esta es la fecha que conocí a Moni. Empecé a sacar la cuenta, era en el año. Yo le digo, Moni tenía 13 años, Juan. Claro, sí. Que con los ojos así grandote. Sí, ella tenía 13 y él 16. Ahí fuimos todos. Es más, tenemos más fotos de estas, muchas. Donde armamos carpa, donde jugaba ella fútbol con los chicos, sí, todo. Sí, okay, sí. Bueno, acá sí tendría. Esa que dice, mamá, vos sos la maestra. 6 años, sí. No, esos son mis 32 años. Se llevan 2 años. Cumplí los 32. Moni es del 87, del 87. Ah, eso iba a preguntar cuándo era la fecha. Y Juanjo es del 89. Sí. ¿Cuándo cumple años? El 20 de febrero. 20 de febrero. Del 87. Sí, sí. Yo ese día lo decidí, este año lo decidí pasar solita, estaban todos muy preocupados. Yo me encerré acá y no permití que nadie me vea, que nadie. Estuve sola, porque fue fuerte, o sea, fue muy doloroso. Sí, sí. El último cumple, ustedes se vinieron. Claro. Sí, y nosotros nos quedamos. Sí. Sí. Ese fue uno de los últimos cumple. Ella le hacía las tortas a las nenas, por ejemplo, hoy no sé, le irán a comprar una torta a Maya porque ella era la que le hacía las tortas. Unas hermosas tortas y riquísimas tortas que ninguno hemos comido una torta como la de ella. Sí, sí, era nuestra repostera, por eso, era todo. ¿Cuántos años te llevaba? Tres, cuatro, a ver, yo cumplí 32, ya cumpliría 35, sí, tres años. Re cercana. Ajá, sí, tres años. No, de más grande empezamos como a tener más relación. Cuando era más chica yo no tenía mucha relación con ella. Pero así de más grande sí empezamos. ¿Ella te acompañó en el embarazo? Estaba en el embarazo, sí. Estaba junto. Sí, estábamos esperando para hacerle el baby shower al bebé. Cuando él naciera. Cuando él naciera. Sí, sí. Estábamos. Sí, amor, no lo sé.
¿Y Moni fue mamá? ¿A qué edad? ¿Cuándo fue su más grande? 20, 21. Sí, porque Maya cumple 14. Sí, porque ella tuvo un problema en los ovarios, entonces supuestamente no iba a poder tener hijos. Y resulta que después apareció Maya. Era un porotito y no se sabía si era un quíster o era un bebé. Tuve mucho internada y hasta que dijeron que sí, que era un bebé. Así que... Y estaba estudiando ella instrumentador quirúrgico. Ah, sí, sí, ya había en Cipolletti en un privado. Y ya estaba, o sea que ella se enteró mayo, junio, en julio del embarazo ya. Y ella terminaba ese fin de año. O sea, había sacado todas las materias muy bien. Porque eso es lo que tenía, una inteligencia.